Rebeca nos recibe en su casa. Ella es coordinadora del área de derechos culturales. Rebeca, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bien, gracias por la visita. Bueno, ¿cómo debemos interpretar, antes que nada, los derechos culturales, ¿no? La connotación que quizás pueda llegar a tener estas dos palabras juntas. Y la verdad que me parece que implica a la sociedad en su conjunto involucrarse para trabajar la construcción del significado y del sentido de la cultura como un derecho humano. Entonces me parece que involucra a todos los actores de la sociedad en construir y en avanzar hacia una ciudadanía cultural. Que la cultura no sea solamente una cuestión ornamental o una cuestión solamente que se eche mano cuando necesitas llenar un vacío o entretener. Muy por el contrario, me parece que la cultura es el sustrato que sostiene a los pueblos, que le da contenido, que le da horizonte y que le da también un lugar desde donde partir, ¿no? La cultura interpretada quizás como un cúmulo de significaciones también, ¿no? Y poder comprender a través de eso lo imperante que puede llegar a ser la cultura puesta en acción, en los hechos cotidianos, en la vida diaria. Claro, a mí me parece que en ese sentido, desde esta visión compleja, que abarca distintos aspectos de la constitución de una persona, y en Jujuy me parece que esos aspectos son bien ricos, bien variados, bien diversos, por eso hablamos siempre en Jujuy de una gran diversidad cultural, de un multiculturalismo, están las culturas conviviendo distintas, pero tenemos por ejemplo una cultura urbana que, donde tenemos jóvenes, si se quiere, atravesados por el mundo del rock con todas sus significaciones, y acá nomás en la misma provincia de Jujuy tenemos la cultura gauchesca, ¿tá? Con otra forma de percibir, de interpretar, de sentir por ahí la música, con otros mensajes, a lo mejor con otro contenido, o a lo mejor los mismos, pero con otra forma de expresarlos. Entonces ahí hablamos de una complejidad, de una diversidad cultural. Y sí dinámica, ¿no? De no pensar como esta es la cultura de Jujuy. Uh-huh. Los gauchos es la cultura jujeña, no hay una cultura jujeña. Hay una diversidad, hay una pluralidad en la provincia de Jujuy. Lo que nos hace que seamos una provincia potencia, en acto y en potencia, riquísima, pero bueno, en ese proceso de construcción también estamos y estaremos siempre, porque la cultura es dinámica, tampoco está determinada de una sola forma para siempre. También eso nos da muchos márgenes de libertad. Uh-huh. Como es dinámica, porque los seres humanos somos dinámicos, vamos cambiando, vamos aprendiendo, vamos resignificando nuestra propia experiencia y nuestros saberes, eso hace, y nosotros que somos sujetos culturales, hace que seamos parte de esta dinamicidad y de esta cultura de movimiento. Si hablamos de dinamismo, de movimiento, por ahí me quedo con algunos términos a los cuales hiciste mención cuando hablamos de cultura, ¿no? Porque hay una tendencia a homogeneizarla. ¿Por qué existe una tendencia, no sé si es parte del nacionalismo o parte de quizás esas construcciones sociales que delimitan, ¿no? E intentan homogeneizar ciertas cosas? Y me parece que tiene que ver con una visión de mercado, porque si enlatas algo es más rápido poder venderlo. Puede haber otras visiones también, ¿no? Otras racionalidades, uh-huh. Otras lógicas. Pero aparte, suprimir la diferencia permite un mayor manejo de. Y me parece de que bueno, nosotras, las personas, las comunidades, los colectivos artísticos se encargan siempre de marcar que no es así, de que no hay una sola forma de vivir, de sentir, de expresar. Eso tiene que ver con otras cosas, ¿no? Esa visión de homogeneizar es... Viene más bien, me parece, de otros sistemas, ¿no? Que necesitan como igualar todo para encasillar, ¿no? Bueno, la cultura es distinto a eso.
Hace muy poco, hablando de cultura, sería imposible no recordar, porque sale a colación, los dichos de la negra Bernachi, ¿no? Al respecto de Jujuy, y que sin lugar a dudas generó realmente una polvareda en aquel momento y sigue sucediendo, ¿no? Esta cuestión de pensarnos como jujeños, qué sucede con nuestra identidad, también nos podría haber llevado a eso, pero sin embargo como que se dividieron ahí las aguas en algunas posturas. ¿Vos quizás qué dirías acerca de eso? Bueno, teniendo en cuenta esto, ¿no? Que convivís diariamente con un área que es cultural y que tenés ahí como todo un contacto con eso. A mí me parece que Jujuy, al ser una provincia limítrofe, por un lado, un dato. Otro dato, el surgimiento de los estados nacionales da cuenta de poco en la historia, porque ante todo esto era una misma cultura. Estamos atravesados por pautas y valores culturales como bastante semejantes, bastante parecidos, ¿no? Entonces, con el surgimiento de los Estados-Nación se dijo, hasta acá es un país, hasta acá el otro. Y nosotros los mismos jujeños posiblemente tengamos alguna diferencia con los hermanos bolivianos. Por eso nos ofendió, porque nos hemos sentido ofendidos. Ahí tenemos que pensar, ¿sí, qué nos ofendió más? Si nos ofendió que la periodista no conozca Jujuy y la riqueza que tiene Jujuy, o nos ofendió más el que nos hayan dicho bolivianos, porque nos dijeron que éramos bolivianos. Porque si hubieran dicho que éramos belgas o franceses, a lo mejor no nos ofendíamos tanto. Ahí hay que preguntarse en qué se sintió ofendido cada jujeño, cada jujeña cuando planteó esto, ¿no? Y por último, hacemos referencia quizás a este mes de marzo, ¿no? Con actividades que se están desarrollando dentro de lo que es el 8 de marzo, pero que se hacen extensivas en todo el mes. Hay una muestra en la capital, hay una muestra aquí en San Salvador, que agrupa a un conjunto de mujeres. Sí, seis mujeres artistas plásticas. Habría que nombrarlas a las chicas, ¿no? Está ahí Cecilia Espinosa, está Noemí Gregorio, está Carola Nicastro, está Elizabeth, está Diani Cruz, uh-huh. Y está Ruth Zapata. Ahí está. ¿Sí? Bueno, las chicas tienen una muestra colectiva, cada una tiene entre dos y tres obras en el hall de Casa de Gobierno. Este es un programa Ciclos Culturales que lo instalamos ni bien iniciamos la primera gestión con autorización del gobernador. Pudimos abrir la Casa de Gobierno para todas las manifestaciones artísticas y o culturales que sean o de reconocimiento a la trayectoria o de carácter inclusivo y de homenaje. En este caso entendemos de que las desigualdades de género han permeado, esta visión, quiero decir, ha permeado todos los sistemas, todas las instituciones, todas nuestras prácticas. Hablo de la universidad, hablo de las distintas disciplinas del mundo de las ciencias sociales, las ciencias duras, hablo de la economía y hablo también del arte. A mí me parece que también las producciones artísticas en sus distintas disciplinas, la música, el teatro, la danza, a mí me parece las letras, que también el mundo de las artes visuales no han tenido siempre la posibilidad de visibilizarse, de mostrarse, y no siempre tuvimos un rol protagónico en este sentido, ¿no? Así que bueno, estamos ejerciendo este derecho, construyendo, haciendo camino, porque construyendo junto a las mujeres artistas esta posibilidad de abrir espacios donde ellas puedan hacer uso de su poder, porque la creación es crear, es hacer uso del poder, de ese lenguaje visual. Y hacer uso de ese lenguaje visual y exponerlo y compartirlo y socializarlo en un lugar también de poder como es la Casa de Gobierno, me parece que se genera ahí un nuevo espacio de diálogo, de resignificación de ese espacio de poder donde están mujeres exponiendo. Parece que vamos abriendo y permeando nuevos,
nuevas líneas, nuevos intersticios donde podemos ir también de manera positiva, constructiva, de manera participativa, protagónica y bien comprometida, afianzando, ¿no?, este camino de la visibilización que tenemos y que tienen las mujeres. Muchas gracias. Ah, creo que me extendí. Gracias a vos.